Bueno, hay un interesante documento del fujimorismo a través del Twitter. La congresista Chacón, Cecilia Chacón, señala que Fuerza Popular condena lo que viene ocurriendo en Venezuela, puntualmente la detención del alcalde de Caracas, y de esta manera se convierte, no sé si en el primer partido político peruano que hace, que toma una posición formal, pero sin duda es una de las primeras organizaciones que ha marcado una opinión al respecto. Condenamos enérgicamente los actos ilegales y prepotentes con los que el gobierno venezolano viene actuando, vulnerando el ordenamiento jurídico. Ante el abuso del poder que el pueblo le confió, es necesario que la comunidad internacional muestre su repudio a dichas prácticas. En ese sentido, exhortamos al gobierno peruano a tomar medidas concretas de respaldo a la oposición democrática venezolana. Bueno, el documento me invita a renovar la pregunta de la noche. ¿Creen